Mira, la verdad es que no me parece ni medio normal, tío. Soy sincero, pero es que no lo veo normal. Lo he hablado con mi madre y dice que tengo razón, Laura. No sé cómo tú lo ves, pero mi madre me lo ha dicho. Dice, Juan, hijo, eres el chico con menos suerte del mundo. Juan, que la mala suerte no existe. No existe la mala suerte, entonces ¿por qué pasa lo que está pasando? Es que voy a hacerme reír de todo el barrio, es que van a estar todos cada vez que pase, mira el pringao. Pues no me hace gracia, ¿cuánto tiempo van a estar así riéndose de mí en el barrio? Sabes perfectamente que va a pasar. 3-4 años van a estar mínimo con la gracia. O más. O ella o yo. ¿En serio? Ella o yo. Juan, creo que estás sacando las cosas un poco de quicio, ¿eh? Ah, que estoy sacando las cosas de quicio. Sí. Pues no. Elige. No me parece buena idea. Ah, que no te parece buena idea. ¿Qué quiere decir eso de que no te parece buena idea? Pues que a veces tienes buenas ideas y otras no. Y esta es una mala, cariño. No me llames cariño, entonces, si tan mala te parece mi idea. Te estás poniendo un poquito melodramático, ¿eh? Melodramático, pero si estoy todo el día acongojado, que tengo algo que me reconcome por dentro, que te vas y me dejas aquí abandonado durante horas. Me quedo solo dándole vueltas a la cabeza y con un hemorroide emocional que me está reconcomiendo por dentro y por fuera. Menos mal que yo sé llevarlo, yo me controlo, pienso mis cosas, pero si no a otro le daría un ataque de celos. Pues yo no sé a qué te refieres. Ah, que no sabes a qué me refiero. Yo no soy el segundo plato de nadie. ¿Por qué no te calmas, eh? Intentamos hablar más tranquilamente. No. No. No, 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 no. Laura. O la moto, o yo. Oye, Laura, que escúchame, que quien dice la moto yo quiere decir la moto o se hablan las cosas como se ha hablado toda la vida del señor y ya está, y nos ponemos, nos entendemos un poquito, oye, que tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Oye, yo te he dicho cosas con sentido y bueno, a ver, nos queremos, ¿no? Que eso es lo importante.